¡Hey! ¿Qué pasa, Vicks? Nuevo vídeo, bienvenidos a Minecraft. Y el día de hoy vamos a estrenar pues una nueva serie que siempre he tenido ganas de estrenar, pero al final nunca la he estrenado, que es la de cómo construir mejor en Minecraft. Sí, esta es la serie. Sí, te va a gustar, ¿a que sí? ¿No te va a gustar? Ah, vale, adiós. Si no te gusta, me voy. ¡Hostia, tú! ¡Que muero! ¿Qué hago? Soy gilipollas. ¡Eh! Ha aparecido en una casa. Qué feo esto, ¿no? ¡Esto es una casa! ¿Ya me estás diciendo que esto es una casa? Uy, no. Esto no es una casa, ¿eh? Esto me da a mí que no es una casa. Que hay que cambiar cositas, ¿eh? Hay que cambiar cositas, o sea, Dios. A ver, os voy a decir un par de consejos que tenéis que utilizar para hacer vuestras casas más realísticas, ¿no? O sea, más bonitas, ¿no? Más preciosas. Lo primero muy importante es, hay que añadir profundidad y detalles, ¿no? O sea, a ver, podemos hacer el típico cubito, ¿no? Que parece ser aquí que han hecho, espérate, time set, buenos días. Vamos a hacer la casa esta al lado, pero vamos a hacerle algún cambio, ¿vale? Creo que es, a ver, ¿cómo es la casa? O sea, 5, 5, 1, 5, ¿no? Vale. He hecho aquí esta estructura de 11 por 11, o sea, a ver, esto tiene 11 bloques. Y si cuentas a partir de aquí, creo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, vale, son 11 por 13, ¿vale? O sea, por dentro se va a ver todo perfecto, ¿no? O sea, va a estar bien bonito. Pero bueno, la cosa es que en el episodio de hoy no quiero, o sea, en el episodio de hoy de la serie esta de construir, no quiero entrar en detalles de la decoración de una casa por dentro. Ok. ¿Por qué se ha llenado de vampiros, tú? Salir fuera de aquí, hombre. ¡Fuera! ¡Fuera! Pero bueno, nada, tenemos un par de habitantes en la casa. No pasa nada. Le voy a hacer la parte esta del tejado, como veis. O sea, a ver, el tejado más o menos sí que lo tiene bien, ¿no? Porque tiene como bloques y tal, o sea, pero no le da un efecto de profundidad, o sea, utiliza, perdón, escaleras, pero no le da un toque de profundidad que sí que le podía haber dado. Entonces, vamos a intentar hacérselo bien, vamos a llenar todo esto de escaleras. Pero, por ejemplo, a ver, yo lo que siempre recomiendo hacer es, por ejemplo, aquí, pues, hacer como que sobresalga o algo, o sea, hacer, bueno, es que así no sé si quedará del todo bien, o hacerlo así, o que sobresalga así el tejado. Yo creo que así queda mucho mejor, ¿eh? O sea, no sabría yo qué decir, pero así creo que queda mucho mejor. Vale, me ha dado toda la pereza acabarlo, pero, o sea, el tejado, pero bueno, vamos a dejar algo así. Y justo en la parte esta frontal, pues, como es, o sea, la persona que ha hecho la casa la está usando como para cama, ¿no? Pues está bastante bien, la verdad, no es mala idea. Entonces voy a hacer como una especie de panel así un tanto diferente. Entonces es como que no queda todo igual, como veis aquí son dos iguales. Uy, menos aquí que tan solo es un bloque. Y pues yo que sé, así le da un poco más de... Joder, ¿otra vez vampiros de estos, tío? Pero me cago en todo lo que se menea. A ver, ¿por qué aparecen tantos vampiros de estos? Y bueno, yo sinceramente en el tejado, por ejemplo, lo hubiera sacado incluso otra, ¿no? Porque a mí, bueno, hay una cosa que lo vi bastante interesante, que es que, bueno, por ejemplo, hacer así. Y es como que haces el tejado dos más hacia abajo, ¿no? A ver, no lo voy a hacer entero porque si no aquí ya me desespero. Pero es como algo así, ¿no? A ver, espera, así. Le daría un poco más de profundidad, pues, por ejemplo, en cada ventanal poner como una especie de escaleritas así, ¿no? O... Vale, yo esto, pues, bueno, es que le da todo... O sea, poner así decoración, pues, le da como un toque más diferente a tu casa y es como que... No sé, está chulo, o sea, no me disgusta el acabado, es como, no sé... Es como que te puedes sentar aquí, ¿no? Y estar aquí a gusto, ¿no? Sentadito mientras estás rodeado de naturaleza. Pues yo qué sé, aquí que es como la base del techo, ¿no? Pues también podemos poner como un peldaño así. O bueno, podemos haber puesto ladrillo de piedra, pero bueno, yo qué sé, es para que, más que nada, es para que veáis la diferencia de con unos pequeños cambios. O sea, mirad, o sea, cómo va cogiendo forma, o sea, se diferencia mucho. Y luego, bueno, aquí incluso si no lo veis muy pesado, podéis hacer como que sigue la escalera. Ah, puedes hacer como que siga la escalera y acabe ahí arriba, vamos. O sea, acabe como... O sea, haces un caminito, ¿no? O sea, así, o incluso tan solo uno o de tres, como queráis. Y... Pues estaba pensando en hacerle como una especie de muralla rara.
hacerle como una especie así de murallita rara. A ver, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vale, así está bien. Y le digo que se le ponéis así vallas, ¿no? Para Beto es porque, bueno, esta casa está hecha, pues, es de modelo piedra Beto. Entonces, yo que sea así, pues, podéis abrir la puerta incluso así. Bueno, queda más de bonito. O bueno, yo qué sé, es como, no sé, le hemos dado un cambio. O sea, es que, a ver, si me comparáis esta casa con esta, es que está quedado preciosa. Bueno, 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 qué bonito. Qué bonito, y podéis poner, yo que sé, aquí otros dos farolillos. O incluso rodear esta barrera que habéis hecho aquí de farolillos. Dios, es que así queda todo bonito. Es como un bloque diferente. O sea, si os fijáis, ya... ¡Buah! Me encanta, ¿eh? Bueno, os juro que me encanta. Yo que sé, aquí podéis poner un botón. Bueno, aquí queda mejor poner un botón de madera, ¿no? Si queréis poner de abeto, obviamente, ¿no? Porque es modo abeto. Yo que sé, como un timbre. Y os entráis. O yo que sé, Knight. Esta ha sido la primera casa. Un poco cutre, la verdad, como podéis ver. O sea... ¿Qué va a pasar? Es una casa cutre. Ya está, o sea, no hay más. Y luego esta casa súper decorada y currada. Y bueno, a mí sinceramente me ha gustado mucho. Os voy a comentar pues más o menos un resumen, ¿no?, de lo que hemos hecho. Primero, darle profundidad. Profundidad con paneles de cristal, con la puerta para en vez de que salga, para que entre, ¿no? O sea, con las escaleritas estas justo en el cristal, ¿no? Como que sea como una especie de toldo raro, no sé, una cornisa. Bueno, esta de aquí la podría quitar, la verdad. Luego, pues, hemos hecho el tejado que sobresalga también para que dé profundidad. Incluso que aquí también sobresale de dos. Podríamos haberlo bajado, ¿no? O sea, incluso el tejado podríamos haberlo bajado así. Tipo, mira, lo podríamos haber conectado aquí, ¿no? Justo al muro este. Y sí, hubiera quedado a lo mejor un poco mejor. Vale, luego, pues, le hemos metido un par de decoración por fuera con hojas, vallitas y, bueno, las escaleritas estas. Que sea como asientos, ¿no? Luego esto de aquí pues es un poco sin sentido, pero es más que nada pues para que no choquen, o sea, para que no te... no sé. Me apetecía ponerlo. Luego aquí pues un timbre, queda bonito. Hemos remarcado los cimientos con bloques de estos de piedra cincelada. Y le hemos puesto un botón delante que le da un toque como muy raro, o sea, muy diferente. O sea, me encanta la verdad cómo se ve. Pues, y luego hemos como delimitado una parcela, que bueno, esto en realidad será más grande, ¿no? Puedes delimitarlo más. Pero bueno, yo tan solo quería hacer pues la parte de delante de una casa. Y pues le hemos puesto una especie de muralla con, bueno, arriba con botones también. Pero bueno, que podríamos haberlo puesto con este bloque justo, ¿no? Este de aquí. A lo mejor hubiera quedado mejor, pero bueno, ahora ya me da toda la pereza. Yo qué sé. O sea, es que en realidad, pues esto, pues en Minecraft, como veis, hay muchas cosas que, bueno, no sé si lo dejaré en el vídeo. Pero que al final vas haciendo, vas destruyendo, vas volviendo a rehacer y tal. Y al final, pues queda muy bonito. Luego le he puesto farolillos, que es una iluminación muy chula, así justo encima de los bloques estos. Aquí con una especie de tronco. O sea, como una especie de farola rara encima de estas partes. Y bueno, luego hemos hecho una chimenea que sobresale como humo, que es telas de araña. Y oye, pues la mar de bonita, ¿no? Que me ha quedado. Hemos unido aquí el tejado sobresaliente con la mini muralla esta rara. Y oye, pues preciosa la casa. O sea, espero que de verdad, o sea, espero de verdad que estos tips os hayan ayudado para algo. Que ya no construís tan cuadrado y tal. Y que bueno, quiero hacer más vídeos de construcción de Minecraft y tal, ya que llevo, bueno, desde 2014 en Minecraft, literalmente, de muchos años. Y he construido muchísimo, también me he pegado con muchísima gente, bueno, he jugado de todo tipo de modalidades y de todo, con mods también. Que bueno, no, se vendrá una nueva serie de mods también, en plan de probando mods para que vosotros y demás. Y pues bueno, que haré mucho más tips de construir y hacer tipos de casa diferente. Entonces espero que dejéis un buen like, que os suscribáis y le deis a la campanita. Y que bueno, me digáis pues qué os ha parecido la parte delante de la casa. Luego ya en más episodios pues nos meteremos a cómo editarla por dentro y tal, decorarla por dentro, para que sea más acogedora y demás. Pero oye, de momento la parte de delante preciosa. Bueno, luego por los lados pues es que ni acabo aquí el tejado. Es que ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Así que bueno chicos, Vix, nos vemos en próximos vídeos y directos. ¡Adiós! Me voy al vacío, al vacío, al vacío, al vacío, al vacío, al vacío, al vacío.